Hoy vamos a hablar de algunas curiosidades sobre Last Day. ¿Por qué? Se preguntarán. ¿Para qué? También puede ser que se lo pregunten. Bueno, pues porque yo el otro día estaba buscando info sobre no me acuerdo qué cosa, que era de Last Day. Y cuando tú pones Last Day en YouTube, te salen un montón de cosas. Y entre ellas, pues vídeos interesantes, aunque no se lo crean. O sea, aparte de cómo matar al ciego y cosas por el estilo, también le salen vídeos de algunos youtubers, o no sé si son streamers también, que crean contenido sobre curiosidades, ¿vale? La curiosidad que yo encontré es que puedes disparar un arco en una base, o sea, en una base cuando vas a raidearla, todo lo que quieras, porque este no aumentará el ruido. Oh. Y es que cuando tú empiezas la day, sabes los malos que hay, los típicos, ¿no? Los zombies, como le digo yo, de diferentes niveles. Pero no son esos todos los malos. O sea, quitando al grande, que es el que siempre sabemos cuando vamos a raidear o lo que sea, hay malos que tú dices, Dios, pero esta gente, esta peña, está muy chetada. Pues hay un vídeo, que si quieren yo se los paso así como tal, aunque sea spam para esa persona, me da igual, que es súper recomendable porque te dice cómo matarles, dónde están. Así que, tela. Cuando sacas al grande, le pegas un tiro en la pierna y entras más lento, eso es para que pueda llegar a base. ¿Qué? ¿Cómo le pegas en la pierna el tiro? Pregunta seria. Que no, cuando vayas a saquear te va a venir bien. Cuando sacas al grande, le pegas un tiro en la pierna y entras más lento. Pero, ¿cómo? Eso es para que pueda llegar. Ah, un tiro en, disparo en la pierna, te refieres con la habilidad activa de la pistola. Ah, vale, que tiene habilidad, perdón. Ah, pero, ¿eso es antes de sacarlo o cuando entra? Cuando lo sacas. Antes. O sea, llevarlo afuera del mapa. Cuando haces raideo, no es que tú sales de un mapa, sales para salir al mapa, por eso es el mapa global. Entonces esperas que el grande te siga para sacarlo en ese lado. Cosa que ves por donde lo sacas y le das la vuelta para entrar a la base y seguir radiando y así. Ah, vale. Pero la cosa es, ¿le disparas antes o después? Cuando sacas de base. Ahí está. Ahí. Supongo que es antes. ¿Será? Es que no lo entiendo. Cuando lo sacas de base, pues entiendo que es lo que tú decías. Lo sacas y luego... Ah, antes de que salga de la base. Ah. Vale, o sea... te está persiguiendo, le disparas a la pierna, sales de la base y cuando entras, él va a entrar más tarde. Bueno, más lento. Uh-huh. Ah, más lento, más sí. Lento, dice que entra. Y eso es un... 3 segundos, no más dura la altitud, algo así. Ah, joder. Yo soy 3 segundos para que corra. Claro. Ya, tío. Vas a la base y ahí al menos rompes un cofre más, quizás. Que dice que el grande puede salir en zona amarilla. ¡Ojo! Yo no lo sabía. Sí. Pero es muy, muy improbable. Ah, menos mal. Bueno, mira, ya juegan con la probabilidad. Sí, es que, a ver, yo en la otra partida, cada vez que entraba en zona roja y daba 2 pasos, me salía el grande. O sea, era... Zona de piedra creo que sale más... No, miento. Sí, en zona de piedra creo que sale más el grande que en zona de roble y en zona de... Aunque ya no existe zona de bosque en roja, porque la han cambiado por... No sé qué cosa, de almacén o... No sé. Mm-hmm. Hostia, qué putada. Entonces le han quitado. Porque es verdad, tiene sentido. ¿Sabes por qué? El grande sale cuando tú haces ruido. Y te pones a picar piedra. O a picar las menas y tal. Pues el tío va a salir. Bueno, chicos. Les quiero mucho. La verdad. Chaito. A veces, ¿no? Suscríbete. Suscríbete. Dale like al video. Suscríbete. 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 Dale like al video y suscríbete.